about to the side, cut a little bit. So-called kangaroo hop does work, but it seems as though your forward stability is not quite as good as it is in the conventional, more conventional one foot after another. Tranquility Base, this is Houston. Can we get both of you on the camera for a minute, please? Thank you.
Eccentricity of Sun, Venus, Wine, Neptuno, Quando, Dos, Objetus, Orbit, and Solar, Essie.
78. Los Edim confundir con orbita de la luna. En astronomía, la orbita lunar también conocida como orbita selenocéntrica. Es la orbita del anillito alrededor de la luna. Como se usa en el programa espacial. Esto no se refiere a la orbita de la luna sobre la Tierra. Sino a las orbitas de varias naves espaciales tripuladas o no tripuladas alrededor de la luna. La órbita de Acaxis. Punto en las alajado de la superficie. Para una orbita luna se conoce como apolum. Acacintium, o apalcelino. Mientras que el periaxis. Punto MLS cercano a la superficie. Se conoce como perilunio. Paracintium, o paracelinio. Pater de los nombres o epítetos de la diosa de la luna. La orbita luna baja, LLO. Some orbitas inferiors of 100 kilometers. 62, 1 B, de altitude. Tienen un periodo de aproximadamente 2 horas. One son de particular interés en la exploración de la luna. Pero sufren los efectos de perturbación gravitational glow has an MLS instable. Y de un solo unas pocas inclinations orbitales posibles para orbitas congeladas indefinidas. Utiles para estancias de largoplazo en el LLO. Mindus 1 nave espacial robotica 2 nave espacial tripulada humana 3 efectus de perturbación 4 vas cambien 5 referencias 6 enlaces extensas nave espacial robotica. Editor, la Unión Soviética envió la primera nave espacial a la vecindad de la luna. El vehículo robotico luna 1, el 4 de enero de 1959.2 paso a 6,000 kilometers, 3,200 nmi, 3,700 mi, de la superficie de la luna, pero no alcanzó la orbita luna. Luna 3, lanza del 4 de octubre de 1959, fue la primera nave espacial robótica en completar una trayectoria de retorno líder sublunar. Todavía no una orbita lunar, sino una trayectoria de figura 8, giro alrededor del otro lado de la luna con regreso a la Tierra. Esta nave proporcionó las primeras imágenes del otro lado de la superficie lunar. La luna 10 soviética se convirtió en la primera nave espacial en orbita la luna en abril de 1966.3 estudio el flujo de micrometeoroides y el entorno lunar hasta el 30 de mayo de 1966. Una misión de seguimiento, luna 11, se lanzó en agosto 24, 1966 y estudio anomalías gravitacionales lunas, radiación y mediciones de viento solar. La primera nave espacial de los Estados Unidos en orbita la luna fue la lunar orbita 1L14 de agosto de 1966. For la primera orbita fue una orbita elíptica, con una candidata at exímetro de 1008 milisimulticas, 1867 km, 1160 mi, y un riesgo de 1008 milisimulticas, 1867 km, 1160 mi.5 luego, la orbita se secularizó en unas 1008 milisimulticas, 1867 km, 1160 mi, pero obtener imágenes adecuadas. Cinco de estas naves espaciales fueron lanzadas durante un periodo de 3 meses. Todas las naves murieron con éxito la luna, principalmente con el propósito de encontrar sitios de aterrizaje adecuadas para el programa Apollo. El MLS Machine fue el Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, LADEE, se convirtió en un experimento de impacto balístico en 2014. Nave espacial tripulada humana, editor. El módulo de comandos oficial, CSN, del programa Apollo permaneció en una órbita de estacionamiento luna mientras el módulo lunar, LM, aterrizó. El CSN LM combinado intra
Rotational periapsis of Amar 60 mils nauticus, 110 km, 69 mi, Elegido Perit Evitor Colifir Montanus Lunus Alcanzan Alturus de 20,000 pies, 6.1 km, 3.3 mi, Esquis del Alza Gondonisio Militaris. We'll be right back.
support systems.